Denunciar que el consorcio de agua lleva realizando mucho tiempo cortes de agua. Tenemos constancia de que en 2015 se hicieron más de 1.000 cortes de agua a familias en Vizcaya. Los datos del 2016 no los tenemos porque el propio consorcio de aguas no los ha querido facilitar. Se les ha pedido en reiteradas ocasiones y no los ha querido facilitar. Y como demostración de que realmente existen, tenemos un caso concreto, ¿no? Del que tenemos constancia, que es el de una familia, de una mujer de 42 años con tres hijos a su cargo, dos de ellos además menores, a la cual pues se le solicitó el pago, ¿no?, de la deuda que tenía, sin lo más grave también, además, sin darle ninguna alternativa, sin informarla del bono social que existe, ¿no?, por parte del consorcio de aguas, que es muy limitado y no cubre realmente las necesidades, pero bueno, ni siquiera ese pequeño bono social se le fue informado y bueno, se le realizó el corte de agua, tuvo que, con ayuda de gente, ¿no?, tuvo que pagarlo para poder recuperar un suministro de algo tan básico, ¿no?, como es el agua. Frente a esto, ¿no?, frente a esta situación de desprotección de tantas familias en Vizcaya, lo que proponemos es un bono social del agua que, como base, lo que haga sea que no haya ningún corte de agua a ninguna familia, ¿vale? Y que se garantice un consumo mínimo vital de 100 litros por persona y día para cubrir las necesidades básicas, ¿no?, de agua.